Mi nombre es Paola Pavón, yo soy asambleísta del Ecuador, soy asambleísta de Alianza País. Bueno, lo primero que queremos preguntarte es cuáles son los desafíos de los jóvenes líderes políticos y desde tu perspectiva de las mujeres jóvenes líderes políticos. Bueno, creo que la política sigue siendo un espacio bastante agresivo para quienes estamos iniciando una carrera de liderazgo, me refiero en este caso a jóvenes y a mujeres, pero creo que quienes hemos optado por este camino tenemos la firme convicción de que la política con P mayúscula, la política de la buena, la política que significa servir a los demás, necesita este tipo de liderazgos, necesitamos refrescar nuestras democracias y en esa lógica la participación de jóvenes, la participación de mujeres, la participación de personas con distinta opción sexual, la participación de personas con una opción de género distinta, la participación de nuestros distintos líderes que representan a las etnias que conforman nuestros países es necesaria y creo que ahí tenemos el enorme reto de ir cambiando las agendas políticas de discusión en nuestros espacios, ya sea desde la política pública o desde la legislación. La segunda pregunta y es referente un poco a la acción de los jóvenes, y es que veíamos que hay mucha acción de la juventud, digamos en los canales no institucionales o en los canales alternativos. Tú como asambleísta, ¿cómo puedes conciliar o cómo, digamos, qué herramientas deben tener los jóvenes para llegar desde una esfera no política a la agenda política, sus preocupaciones, lo que quieren agendar? Bueno, creo que primero es necesario comprender que el tema de las juventudes es heterogéneo, porque a veces hablamos de la juventud como que fuera un solo grupo, y creo que hay que comprender que las motivaciones, las necesidades, las aspiraciones de los distintos grupos que están considerados dentro de la juventud son distintas, son absolutamente heterogéneas. Vos tienes jóvenes desempleados que están buscando empleo, tienes madres adolescentes que están buscando resolver el tema de mantener sus hogares, estás enfrentando jóvenes estudiantes que están buscando acceder a la universidad, jóvenes ya con carrera universitaria que están buscando enrolarse al mercado laboral. Es decir, hay una variedad, y a eso métele todo el tema de derechos que sin duda tiene que ser parte de la agenda de cualquier joven. Tema de las libertades por la opción de género, por la opción sexual, por el derecho a decidir, que son temas que nos atañen a nosotros por nuestra propia naturaleza. Entonces creo que teniendo en cuenta esta diversidad hay que poder hacer una priorización de los temas que cada uno de los jóvenes en cuestión va a plantear. Creo que hay que buscar alianzas estratégicas con quienes están en este momento en cargos de decisión. Yo creo que no podemos vernos como actores separados. Por lo general hacemos una lectura de quienes, como mujeres y jóvenes, están en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en los espacios de decisión pública, y otra, los jóvenes que están haciendo activismo y movimiento social. Creo que tanto en el caso de mujeres como en el tema de jóvenes hay que comprender la diferencia de los roles. Unos son los roles de los activistas del movimiento social y otros van a ser los roles de quienes son tomadores de decisiones y quienes están haciendo política pública, están haciendo legislación. Comprender esa diferencia de roles ya es un punto de encuentro. Y sobre ese punto de encuentro construir una agenda donde coloquemos los puntos que nos juntan. Yo creo que no todos nos pueden juntar, pero sí hay algunos puntos en donde vamos a encontrarse a preguntar. Creo que parte de la tarea que tienen estos jóvenes que están activando en los movimientos sociales y tienen esta enorme necesidad de incidir en la gestión pública es identificar a estos actores que están haciendo política pública, que son tomadores de decisiones, para cruzar estas agendas. ¿Qué herramientas les damos a esos dos grupos diferenciados que tú señalabas? Uno, los tomadores de decisión, luego los que hacen parte de los movimientos sociales, para uno, encontrarse; dos, para exigir rendición de cuentas; tres, para monitorear las políticas; y luego para agendar también temas dentro de esa arena, ¿no?, de decisión. Para quienes estamos en la tarea de decidir es importante que no perdamos el contacto con la gente. Yo creo que esta es una lección para cualquier político o política. Mientras no perdamos el cable a tierra, vamos a poder hacer una legislación, una política pública que responda a las necesidades de la gente. Ayer una compañera de Chile decía algo que a mí me impactó muchísimo. Nos decía a los legisladores: legisladores, hagan leyes, no que sean leyes hechas por ustedes, que sean leyes hechas por todos, que ojalá cuando se puedan subir a un taxi el taxista le diga: ah, legislador, aprobamos esta ley, y que se empodere de la ley. Entonces creo que hay que abrir los espacios de diálogo y de participación. Sin duda hay ahí algunas complejidades, por ejemplo el hecho de pertenecerte a una organización política, de que hay unos límites en esa organización política, pero creo que no podemos perder la posibilidad de escuchar y de sentarnos a conversar. Esa es una actitud de quienes estamos siendo tomadores de decisiones.
y desde las organizaciones sociales creo que tampoco nos podemos cerrar a con quién podemos discutir y plantear nuestros temas. A veces este divorcio entre sociedad civil y tomadores de decisión es sumamente peligroso. No pierde la organización social, no pierde el legislador, pierde la gente, pierde el grupo objetivo al que esa reforma podría cambiarle la vida. Entonces creo que hay que un poco dejar de tener esta supremacía moral que a veces caemos de lado y lado en decir, mis tesis son las tesis adecuadas. Sentémonos a discutir y a conversar, y creo que no hay que dejar de proponer nunca, y esa es una de las ventajas que pueden tener quienes están en las organizaciones sociales, porque tienen la libertad de plantear una agenda con demandas muy altas. Comprender la diferencia de los dos espacios es clave para el encuentro. Finalmente, ¿qué rol como legisladora esperas de la juventud en esta agenda post-2015? Bueno, yo creo que esta agenda tiene que ser construida con la gente. La diferencia de la agenda anterior fue una agenda que sentimos vino de por allá del norte y se nos implantó como una hoja de ruta a seguir. Yo creo que hoy hemos hecho un gran esfuerzo desde las distintas instancias, incluido Naciones Unidas, de levantar varios espacios de discusión y participación para que la agenda sea colectiva. Esta no puede ser una agenda que no responda a nuestra realidad. Y sin duda, esta agenda tiene que estar cruzada por dos elementos, por género y por lo generacional. Nosotros tenemos que seguir planteando los temas que son claves para nuestra reivindicación y posiblemente buscar también los temas que juntan género y que juntan generacional. No sé, se me ocurre, el tema de derechos sexuales y reproductivos es una necesidad para las mujeres, sin importar la edad que tengamos, pero sí es una demanda imperante en los jóvenes. Entonces, tal vez derechos sexuales y reproductivos pueda ser un tema que se reivindique desde los dos espacios. Creo que estos puntos de encuentro entre los jóvenes y entre las mujeres tienen que ser claves. Creo, como mujer joven y política, creo en esta alianza juventud-género, creo que es una alianza muy potente. No son agendas que compiten, al contrario, son agendas que se complementan.